Maximum Radio. Anybody can listen to it. Your kids, your grandmother. Because you can listen to it anywhere without being offended. Just hold up. 95.9 FM. Everything is Jerusalem. The New Jerusalem Radio, WNJILP, 95.9 FM. Celebrating the life of Jesus Christ. This is Christian Radio. Awesome, yes. 95.9 FM. FM. WNJILP 95.9, Kearney, New Jersey. Días, amados hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Estamos aquí en nuestra emisora Sinaí Radio, la emisora que edifica, y también transmitiendo desde 95.9 La Nueva Jerusalén, la emisora que edifica también en el área, en esta área que periférica de Patterson, Passaic, Newark. Muy buenos días para todos ustedes, amados hermanos. Les habla su hermana Graciela Ramírez aquí en nuestro programa Al Abrigo del Altísimo. Qué bendición, ¿verdad? Está en esta tarde aquí preciosa compartiendo la palabra del Señor, poder saludar a nuestros hermanos, amigos que se conectan a través de nuestro programa en esta hora, a través de nuestra emisora Sinaí Radio y también desde la 95.9 La Nueva Jerusalén, una emisora que también está presta para edificar vidas a través de la palabra de Dios aquí en esta área. Así que muy buenas tardes a todos, bendiciones a nuestros hermanos. Vamos a estar hoy compartiendo un precioso tema, ¿verdad? Un tema creo que muy oportuno en estos tiempos donde estamos en esta semana de una semana de reflexión, una semana para muchos de descanso, y estamos celebrando el acontecimiento más importante que pasó en la historia de la humanidad, ¿verdad? Que fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sabemos que Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre, pero hoy vamos a hablar un poco sobre esto, y por eso traigo el tema, el Cristo del burrito o el Cristo de la cruz, porque estamos en una sociedad en la cual tenemos que hacer mucha diferencia, ¿verdad? Porque justamente esto, esta historia, la entrada triunfal de Jerusalén de Jesús a Jerusalén, demarcó algo muy importante en la historia de la humanidad. Y de igual manera yo pienso que hoy sigue marcando muchos aspectos importantes todavía esta historia en nuestras vidas, de tal manera que vamos a reflexionar un poco en esta historia de la entrada triunfal de Jesús. Pero entró en un burrito, pero vamos a ver cuál es el Cristo en que nosotros le seguimos, cuál es el Cristo el cual nosotros hemos querido que impacte nuestra vida, el Cristo del burrito o el Cristo de la cruz. Así que no se la pierda en este momento. Vamos a orar para invitar la persona más importante a través de esta emisora, que es el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que ministra, ese Espíritu que levanta, ese Espíritu que restaura. Así que ponte en comunión conmigo en esta hora, ahí donde estás, en el carro, ahí en el lugar de trabajo, donde te encuentres. Dile: Padre, te damos gracias, gracias por este día especial, gracias por tu presencia a través de esta emisora, Señor, gracias por tu poder, gracias por tu gloria, gracias por tu majestad. Tú eres grande, tú eres poderoso. Dile al Señor: hay motivo suficiente, amado hermano, amigo, tú que en esta tarde me escuchas, hay motivo suficiente para darle gracias al Señor, porque hoy hemos podido tener la oportunidad de respirar, de levantarnos con vida. Él sopló vida a nuestros huesos, porque hoy personas se debaten entre la vida y la muerte, pero tú y yo todavía podemos estar disfrutando de la bendición que Dios nos entregó. Por eso dile: Señor, gracias, Espíritu Santo, ven ahora y háblame a través de esta palabra, háblame a través de este medio de Sinaí Broca, de Señor, a través de la Nueva Jerusalén Radio. Ven, edifica mi vida en esta tarde, ministra mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, toca mi vida, toca mi casa, toca mi familia, toca cada parte de mi ser. Quiero hoy ser impregnada por tu presencia
presencia, dile, anhela la presencia de Dios en esta tarde. Es la gloria de Dios la que edifica, es la gloria de Dios que quita toda depresión, es la gloria de Dios que se lleva toda tristeza, toda angustia de tu vida. Dile, Señor, aquí estoy, heme aquí, estoy aquí desesperanzado, estoy cansada, cansado, pero yo quiero hoy recibirte, hoy anhelo tu presencia en mi vida. Dile, gracias, Jehová, gracias, Espíritu Santo, gracias por tu poder y tu gloria. Te damos gracias, Señor, por este medio, Señor, porque a través de este medio podemos predicar tu palabra, a través de este medio podemos llegar a estas personas que están ahí atentas, escuchar una palabra de victoria, una palabra de restauración, una palabra de ánimo, una palabra de liberación. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, y ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestro tema. ¿En qué has creído tú? ¿En el Cristo del burrito o en el Cristo de la cruz? Enseguida regresamos, amados hermanos, tú que estás allí escuchándonos. Celebrating the life of Jesus Christ, this is WNJILP 95.9 FM. Muy buenas tardes, gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente aquí en nuestro espacio especial Sinaí Broca y a través de la Nueva Jerusalén, la radio que edifica, la 95.9 FM. Muy buenas tardes nuevamente a todos mis amigos y hermanos, familiares que se conectan en esta preciosa hora para escuchar un precioso mensaje a través de este programa Sinaí Radio, la emisora que a través de este programa Al Abrigo del Altísimo, le damos la gloria y la honra al Señor, le damos toda la gloria y la bienvenida al Espíritu Santo en esta hora. Estamos contentos, ¿verdad? Muchos están de vacaciones, están de viaje, porque esta es una semana en la cual, ¿verdad?, muchas personas toman para visitar a su familia. Es una semana de reflexión, es una de las semanas, como todos los días, muy importante para la historia de la humanidad, porque una fecha como esto, un día como esto, hace más de 2000 años, ¿verdad? Murió y resucitó alguien que vino a dar vida, el que vino a traer esperanza, el que vino a traer paz a la humanidad. Porque cuando nosotros tenemos esa experiencia con ese Cristo resucitado, algo diferente sucede en nuestra vida. Hay un poder transformador. Tu vida no es la misma. Hay un cambio, hay una diferencia. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de actuar, y por ende, como hay cambio en tu vida, tú ayudas a cambiar el entorno, tu familia, el lugar donde tú estás. Vale la pena, ¿verdad?, seguir con a ese Cristo de la gloria. Hoy traemos ese tema precioso: el Cristo del burrito o el Cristo
de la cruz, porque hoy parece que muchos todavía estamos esperando y estamos levantando las manos al Cristo del burrito. Y hoy queremos hacer énfasis que el Cristo del burrito hay algo bien importante, pero algo más importante fue lo que después que ese Cristo se bajó de ese burrito, ¿a dónde fue? ¿Y qué sucedió en esa cruz? ¿Y por qué hoy hay vida en la iglesia? Porque hoy nosotros tenemos esperanza, porque hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener una relación y entrar directamente al trono de la gloria, porque durante un día ese Cristo que estuvo en el burrito, después le tocó de ir a una cruz y durante un día quedó con los brazos abiertos para traer salvación, para traer sanidad, para traer liberación a la humanidad, y todavía hoy por hoy, Él sigue con los brazos abiertos esperándote, tú que no conoces a Cristo, Él está allí esperándote para que tú vengas a su presencia y Él pueda darte de lo que Él trae, de esa paz, de ese amor, de esa misericordia, ¿verdad? La gloria y la honra es para el Señor. Quiero saludar ahora mismo a nuestros hermanos y amigos que se conectan aquí a través de Facebook de Sinaí Broca y a través de nuestra emisora La Nueva Jerusalén, la radio que edifica en la 95.9 FM. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermana Patty Herrera. Dios te bendiga, mi corazón. Está Arena Sánchez, bendiciones para usted. Vanessa Varela, bendiciones. Bendiciones, mi amor. Está, ¿quién más? Kelvis y Ani Soto, Dios te bendiga, mi corazón. Está Berta Cecilia Nieto, Bertica, Dios te bendiga, mi amor. Berta es una compañera de estudio en la universidad, o sea que hace más de 20 años que nos conocemos, Bertica, que te mando un abrazo muy especial, nos vemos en el mes de julio. Está quien más, está por aquí, está Ercilia Jiménez, Dios te bendiga, Ercilia, está desde Cartagena, dice, saludos, bendiciones de lo alto, a usted también, mi hermana, bendiciones, está Trinidad Rincón, y está Carlos Ramírez Quintero, mi esposo, que se encuentra ahora mismo allí, batallando en su trabajito, ¿verdad?, como buen proveedor de la casa. Dios te bendiga, mi amor, un abrazo bien especial para ti. Así que entramos en esta, entramos en materia, con el tema el Cristo del burrito o el Cristo de la cruz. Vamos un momentico entonces a buscar aquí en la palabra de Dios. Quiero un momento concentrarme en el libro de San Lucas, capítulo 19. Voy a leer un momentico del versículo 35, aunque ya nosotros conocemos la historia, quiero hacer énfasis en la palabra de Dios en esta hora para traer esta reflexión tan preciosa que el Señor en esta tarde quiere hablar a nuestras vidas. Dice el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 35, y lo trajeron a Jesús. Estamos hablando del burrito, del asno, que el cual le trajeron, ¿verdad? El pollino de asno, que era un burro muy pequeño, que no lo habían montado, porque esas eran las especificaciones y para que se cumpliera la palabra profética por la cual decía que llegaba alguien, ¿verdad?, montado en un pollino de asna. Entonces dice aquí, y lo trajeron a Jesús, y dice aquí, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ese manto representa la forma como en el contexto ellos recibían a los reyes con mantos, ¿verdad? Y dice, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Esa es la representación de que estaban reconociendo a Jesucristo como el rey. Pero vamos a ver qué tipo de, cuál era el concepto que ellos tenían en ese momento, los judíos, del rey, el cual estaban tendiéndole ese manto. Dice, cuando llegaban, el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y mira el versículo 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Miren este cuadro que nos muestra esta historia de la palabra de Dios. Encontramos que a la entrada de la ciudad había una multitud de personas esperando a Jesús. Y dice la historia que esta gente estaban muy motivadas, estaban eufóricas, estaban gritando y decían, Hosanna, Hosanna. Nos imaginamos si esta gente, ¿verdad?, eran de esas personas de los países tropicales, los países latinos, que nos gusta brincar, que nos gusta saltar. Asimismo, esta gente estaba gozosa porque estaba entrando el rey a la ciudad de Jerusalén.
Y quizás era, lo recibieron como un rey, indiscutiblemente por el tipo de manto que le lanzaban. Ponían sus manos en el camino, sus mantos, declarando, dándole la reverencia, ¿verdad?, a la persona de Jesucristo que estaba entrando en ese momento. Y había un gozo, había una alegría, había una gritería, había una algarabía, como decimos en Colombia, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención de esta historia es que en el versículo 41 y 42 parece que Jesús sintió todo lo contrario a lo que esta gente estaba viviendo. No hubo una euforia en Jesús. No hubo esa alegría en Jesús. No hubo ese impacto de gozo en Jesús. En el capítulo, versículo 41 dice que cuando Jesús entró y miró la ciudad, dice que Jesús lloró. Ahora, ¿cuál sería la razón en medio de la euforia, en medio de que todo el mundo gritaba que venía Jesús montado en su pollino de asna? Viene en un momento determinado, Jesús inclina su mirada y empieza a contemplar la ciudad y dice la palabra que Jesús lloró. Y dice que Jesús lloró porque veía a esas personas tan emocionadas, pero no tenían claro el tipo de paz por la cual Jesús iba a traer a sus vidas. Ellos sabían que se estaba cumpliendo una palabra profética en su ciudad, que venía el rey, que venía a traer paz, que los venía a libertar. Pero el tipo de libertad que esta gente estaba esperando a través de la entrada de Jesús a Jerusalén era que los libertara de los romanos, que los libertara de la condición de presión, de opresión, el cual ellos estaban viviendo del pueblo romano. Quizás este pueblo lo que esperaba de este Cristo en el burrito era que le cambiara su mundo exterior. Básicamente esa era la euforia por la cual el pueblo de Israel estaba gozoso, estaba alegre, porque dijeron, por fin vino alguien que va a ser el libertador de nosotros, que nos va a librar de las garras del pueblo romano, de la opresión del pueblo romano. Vamos a dejar de pagar impuestos, vamos a arreglar todo lo que concierne al mundo exterior. Pero ojo, cuando nosotros aplicamos este contexto, este mover a la actualidad ahora, yo quiero decirle, amado amigo y hermano, tú que me escuchas en este momento, hay millones y millones de personas en el mundo entero que fueron el domingo a una iglesia, porque justamente en estos tiempos es donde más se llena la iglesia. Porque justamente en estos tiempos hay millones de personas en el mundo entero que vienen a adorar al Cristo del burrito. Porque vienen buscando la respuesta a la sanidad de una deuda. Vienen en respuesta que les resuelva un problema económico, un problema familiar, un problema personal. Pero no tienen la convicción clara que el Cristo que murió en la cruz, que se bajó de ese burro, no solamente está interesado en solventar tu situación económica, en solventar tu situación familiar, sino que quiere entrar en tu corazón y transformar un corazón de piedra por un corazón de carne. Quiere traerle libertad a tu espíritu. Quiere traer sanidad a tu alma. Y eso fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Ellos lo vieron solamente como el Cristo que venía a solventar una situación sociopolítica que ellos estaban viviendo en el momento. Yo vengo a decirte hoy que el Cristo que nosotros predicamos no es un Cristo que solamente está en las naciones. Es un Cristo que quiere entrar en la vida particular de cada persona y transformar el corazón, transformar tu vida, transformar tu carácter, convertir todo lamento en gozo. ¿Cuántas personas hoy, en esta semana, están atentos y van a la iglesia y le rezan al Cristo del burrito? Y después que pasa esta semana, vuelve y espera un año para volver a hacer la misma petición. Y mucho le sucede, como a muchos de los judíos,
que cuando vieron que el Cristo del burrito no hizo nada por ellos, una o dos semanas después, cuando este hombre estaba con los brazos cruzados en aquel lugar, el Gólgota, dice la Biblia que solamente habían 5 personas alrededor de él, porque empezaron a rechazarlo, empezaron a murmurar de él, lo maltrataron, lo rechazaron, porque no cumplió las expectativas de un pueblo que lo que esperaba era un cambio de su mundo exterior. Pero ese Cristo, cuando llegó a la cruz, no solamente estaba interesado en cambiar un contexto exterior, sino que estaba interesado en traerte salvación a tu alma, traerte sanidad a tu espíritu, restaurar tu vida interior, para que tú puedas tener un estilo de vida diferente. Ese Cristo, cuando se bajó del burrito y llegó a la cruz, es porque vino a traer esperanza a una humanidad. Porque aún el mismo Efesios dice que nosotros nacimos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y ese Cristo que nosotros predicamos, eso fue lo que vino a traer. Vino a traer fe, esperanza. Vino a traer una relación con un Dios vivo, amado hermano. Por eso tú no te puedes quedar en el Dios del burrito, en el Jesús que tú quieres que te solvente una situación, en el Jesús que tú quieres que te resuelva una situación económica, pero tu vida sigue igual, tus frustraciones siguen iguales, tus parálisis siguen iguales, tus depresiones siguen iguales. El Dios que murió en la cruz, ese Jesús es el que está interesado en entrar en lo profundo de tu alma, de tu corazón, y traer algo extraordinario y diferente para tu vida. Qué lindo, es verdad. Por eso es que tenemos que hacer la comparación en estos tiempos de reflexión. ¿A quién estoy yo buscando? ¿Al Dios del burrito para que me resuelva una situación exterior? ¿O quiero tener una relación con el Cristo que murió en la cruz, que resucitó y tiene el poder para transformar mi vida, para transformar mi corazón, y por ende, cuando yo sea transformado, cambiado, sanado, de igual manera va a haber sanidad en mi entorno, va a haber sanidad en mi atmósfera. Voy a ser una persona diferente, que voy a ser un instrumento también para bendecir a otros a través de mi testimonio. Qué bonito es nosotros poder en estos tiempos reflexionar. ¿A cuál de los dos le queremos servir? ¿Al Cristo del burrito o al Cristo de la cruz? Vamos enseguida en la pausa y enseguidita regresamos bajo este tema muy oportuno en estos tiempos, tiempo de reflexión, pero también es un tiempo de determinaciones contundentes en nuestra vida para poderle y darle valor a ese Cristo que murió en la cruz por tu vida y por mi vida. This is Christian Radio. Awesome, yes. 95.9 FM. The New Jerusalem Radio, WNJILP, 95.9 FM, celebrating the life of Jesus Christ. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil
Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor en esta preciosa tarde que estamos aquí, ¿verdad? Disertando la palabra del Señor con un tema muy oportuno en estos tiempos que se está celebrando. Algunos dicen la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de Reflexión. Finalmente, el objetivo es el mismo, poder entender, ¿verdad?, la razón por la cual el Cristo del burrito se bajó de allí y luego en la voluntad de su Dios fue a la cruz, ¿verdad?, para traer sanidad, para traer salvación para la humanidad. Le damos la gloria al Señor por cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de la emisora La Nueva Jerusalén, la 95.9 FM Radio, que está aquí en nuestra área aledaña a Passaic, Patterson, Newark, y estamos bien agradecidos con el Señor por este espacio que nos está brindando a través de esta radio, que es una radio de bendición, un espacio precioso, ¿verdad? Y estamos aquí en la compañía, en los estudio máster, en el control máster. Tengo a mi hermano Jorge Valdés, ¿verdad?, que se ha dispuesto, ¿verdad?, su tiempo con amor para venir, para que se haga posible esta transmisión, que salga a los aires y los aires puedan ser limpiados, la atmósfera pueda ser transformada, tu vida pueda ser transformada con una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Le doy la gloria y la honra al Señor por cada uno de las personas que hacen posible para que el ministerio de Jesucristo se extienda a todas las naciones. Y también a través de Facebook, nos están escuchando en Sinaí Broca, ¿verdad? Nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de Facebook nos pueden escuchar ahí en Sinaí Broca, y estamos todos los días martes, todas las mañanas y parte de la tarde, trayendo una transmisión bien especial a través de la Nueva Jerusalén y Sinaí Broca. Saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados aquí en esta tarde. Sigue conectado aquí mi hermana Claudia Molina, está Marisol Raimundo, Dios te bendiga Marisol, un abrazo para ti. Está Trinidad Rincón, me encanta Trinidad, gracias por conectarte con nosotros, y seguimos entonces hablando de este tema tan importante como es el Cristo del burrito o el Cristo de la cruz. Yo quería decirle algo, ¿verdad?, con relación a esto. Hablábamos entonces que millones de personas del mundo, al igual que los judíos, quieren al Cristo del burrito. ¿Cómo así, Graciela? Claro que sí. Porque muchos quieren al Cristo que lo liberte de las deudas. Al Cristo que los puede sanar de una enfermedad, al Cristo que venga y les arregle un matrimonio, pero no quieren tener un cambio, una transformación de sus vidas, y para ese cambio y transformación se requiere una relación constante con ese Cristo resucitado, tener un encuentro personal con Él. Permitir que Dios obre, que sea el gran pastor, como dice el libro de Hebreo, que sea el gran pastor de tu vida, que te empiece a cambiar, a transformar, a moldear conforme a su estilo, conforme a su corazón. Pero muchas personas no estamos dispuestos a esos cambios, no estamos dispuestos a pagar un precio, no estamos dispuestos a esa transformación. Estamos cómodos con la manera que estamos viviendo, y a veces una vida arruinada, es una vida sin sentido, pero sin embargo, queremos buscar al Cristo del burrito para que nos satisfaga una necesidad exterior, pero no queremos entregarle nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, que cuando nosotros entregamos eso, ahí nosotros vamos a tener una relación, una vida completamente diferente en lo que concierne nuestra relación personal. Y quiero decirte algo que una de las cosas que yo creo que sigue persistiendo, el llanto, ese llanto, como dice el lloro de Jesús, todavía se hace vigente en estos tiempos, es porque muchas personas no han entendido a ese Dios de paz. Muchas personas creen que la paz consiste en tener suficiente dinero en el banco. De la paz de la cual habla Jesús, es tener casas, tener carros, tener posesiones. Eso está muy bien, amado hermano. Yo no estoy en contra de la prosperidad. Dios es un Dios próspero. Dios es un Dios que bendice. Pero muchas veces creemos que la paz de nosotros depende de adquirir riquezas y cosas materiales. Y si lo fuera así, muchas personas
que viven en lugares muy especiales, ¿verdad? Como en Hollywood. No escucháramos historia de hombres, de mujeres que tienen sus bancos llenos de dinero, tienen muchas joyas, pero terminan colgados, terminan bajo una sobredosis, porque todo el dinero y las posesiones que tienen no son suficientes para su vida. Porque solamente quizás han pensado en el Cristo del burrito, en que le satisfaga unas necesidades exteriores. Esas personas lo que necesitan es el Cristo de la cruz, el Cristo que murió para traer sanidad a tu alma, el Cristo que murió y resucitó para traerle vida a tu espíritu. Por eso es bien importante y tenemos que hacer un parangón, un paralelo. ¿Cuál de los dos Cristos es el que yo estoy buscando en estos tiempos? ¿El Cristo del burrito, solamente buscando que me haga un milagro? ¿Solamente buscando una sanidad? ¿Solamente buscando una prosperidad económica? ¿Solamente buscando una restauración de mi matrimonio? Pero no estoy presto a que restaure mi vida personal. Pero no estoy presto a que entre a mi corazón y saque toda basura, saque todo dolor, saque toda frustración, saque toda falta de perdón, que lo que me hace es una persona tóxica, no me permite avanzar y quizás con mis acciones, con mi forma de ser, lo que estoy es permitiendo ser piedra de tropiezo para que otros también avance en este caminar con Cristo. Qué importante es nosotros en estos tiempos poder evaluar cuál es el Cristo que yo estoy buscando, el Cristo como el de los judíos, el del burrito, para que lo sacara de una situación sociopolítica, económica, o el Cristo que murió en la cruz, que trajo salvación, que trajo y nos dio el privilegio para que ahora entremos. Se rompió el velo, el que rompió el velo, y ahora todos somos sacerdotes y podamos entrar directamente al trono de la gloria. A ese es el Cristo que yo te quiero venir a predicar en esta tarde. Un Cristo que restaura, un Cristo que levanta. No es un Cristo que solamente su poder dura 8 días, entre el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección. Es un Cristo que hasta hoy sigue vigente su poder, sigue vigente su gloria, sigue vigente su majestad, su grandeza, su poderío sobre la humanidad. Y todo aquel que le reciba como su Salvador, él va a recibir... el pago de ser un hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros en esta tarde poder reflexionar en esta semana. Si realmente el Cristo del burrito que yo estoy buscando ha traído, obviamente que el Cristo del burrito tiene poder. Pero ¿cuál es la motivación? Aquí la diferencia es la motivación. Porque el pueblo, los judíos, aplaudían y gritaban. Y estaban eufóricos cuando Jesús estaba entrando, porque ellos veían en Jesús una esperanza para resolver una situación circunstancial, una situación momentánea, una situación que no tenía que ver en nada con el propósito, con la motivación final por la cual Dios mandó a su Hijo sobre la tierra. Y como decía al principio, así hay muchos, millones y millones de personas que están interesados es en el Cristo del burrito. Pero yo hoy vengo a hablarte de un Cristo poderoso. Quiero saludar a mis hermanos en esta tarde, a ver quién más está conectando en esta hora. Está aquí mi hermana Vanessa Varela y dice: Tatiana y yo te estamos escuchando. Dios te bendiga, mi amor. Un saludo para Tatiana. Bendiciones para ese vientre. Dice Trinidad Rincón: me encanta cómo nos hablas de Dios. Dios te bendiga, Trinidad. Aquí, ¿quién más está conectado? Quiero saludar a todos mis hermanos. Obviamente, también quiero saludar a todos nuestros hermanos que se conectan a través de la Nueva Jerusalén. Hermanos, a través de la 95.9, que están allí conectados, escuchando esta palabra de bendición en estos tiempos de reflexión, porque necesitamos
No solamente estar ahí con el Cristo del burrito, esperando el milagrito, esperando el esposito, esperando la restaurancita, esperando la sanidadcita. Nosotros tenemos un Dios grande que restaura corazones, que vino a dar salvación a tu vida y a mi vida. Vamos a una pausa y enseguida regresamos entonces para continuar con nuestro tema, el Cristo del burrito o el Cristo de la cruz. No se nos desconecten, que enseguidita regresamos. The New Jerusalem Radio. Anybody can listen to it, your kids, your grandmother. Because you can listen to it anywhere without being offended. It's just wholesome. 95.9 FM. Everything we expected. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Amén, gloria a Dios. La gloria y la honra para el Señor. Así que nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que se están conectando a través de Facebook Sinai Broadcast y a través de la emisora La Nueva Jerusalén Radio. Está en la 95.9 FM. Estamos transmitiendo aquí nuestro programa Al Abrigo del Altísimo. Quien les habla, su hermana Graciela Ramírez, y estamos disertando bajo el tema el Cristo del burrito o el Cristo de la cruz. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, que es un tema muy oportuno en estos tiempos en donde estamos celebrando la Semana Mayor, la Semana de Reflexión, la Semana Santa, como dicen, decimos muchas personas, ¿verdad? Sabemos que todas las semanas son santas porque son creadas por el Dios Santo. Pero hoy queremos traer una reflexión porque en estos tiempos es muy usual que las iglesias se llenen, que la gente quiera ir a la iglesia, que quieran llevar peticiones a la iglesia, que querían tener un estilo, quieren tener un estilo de vida diferente, pero no basado en una transformación interna, sino básicamente basados en una relación, en una transformación externa. Y por eso me llamó mucho la atención este versículo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque obviamente yo pienso que le ponen el título porque es el cumplimiento de una palabra profética que fue dado a los profetas, ¿verdad? Anteriormente, Zacarías, Isaías, que hablaban de esta palabra profética, que venía uno que iba a libertar a Israel, uno que iba a traer paz sobre ellos, pero ellos esperaban, obviamente era un rey que viniera con espada, que viniera con un ejército y peleara a favor de ellos en contra de aquel imperio romano que hasta ese entonces, ¿verdad?, ellos estaban siendo controlados política, económicamente en ese contexto. Pero encontramos que eso me llamó la atención porque había una euforia, había un gozo, había una alegría. Pero lo que más me llamó la atención es en el versículo 41.
Cuando yo leo que mientras todo el mundo estaba eufórico, todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba alegre, lanzaban sus mantos, levantaban sus ramos, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús lloró. Pero cuando vemos este contexto, que Jesús lloró, nos podemos imaginar que el llanto de Jesús es ver todo un pueblo que no había entendido el propósito, la razón por la cual Él estaba allí en ese lugar. La cual habían tergiversado completamente el diseño profético por la cual Él estaba llegando a esa nación, a ese pueblo. Y gritaban que Él era la paz. Pero yo quiero decirte que la gente sigue ignorando realmente qué es la verdadera paz. Porque mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Por eso fue el dolor que Jesús tuvo y creo que todavía persiste ese dolor, la motivación de las lágrimas de Jesús. Al ver una humanidad que solamente está centrada en el Cristo del burrito, querer satisfacer necesidades exteriores, y no están interesados en buscar la paz interior, que es lo más importante, la experiencia única que puede vivir el ser humano sobre la tierra, es tener una paz que aunque tú tengas dificultades, aunque tú tengas adversidades, aunque tengas problemas, tú puedas tener la esperanza que hay un Cristo poderoso que te restaura, que te levanta, que Él es tu hacedor de maravillas. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy, yo os no la doy, como el mundo la da. Ese era el motivo de las lágrimas de Jesús. Que aún esa motivación de esas lágrimas de Jesús siguen vigente en la actualidad. Porque aún Él sigue persistiendo y diciendo a través de su palabra que Él viene a traer una paz, pero no como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, ¿cuántas personas no pueden dormir porque están bajo medicamentos, porque están en opresión, porque tienen ansiedad? Porque tienen un espíritu de temor, de miedo, de angustia. Porque están atravesando por situaciones difíciles a nivel familiar, con su pareja, a nivel personal. Y lo primero que le echan mano, ¿verdad?, es un medicamento para dormir. Quizás van donde psicólogo, donde psiquiatra. No estoy diciendo, vaya, eso no está mal. Pero no le echan mano primeramente a lo que tienen que echarle mano. Y es al poder de ese Cristo que dijo, yo vine a dar paz, no tengas miedo, no tengas temor, que si tú estableces una relación conmigo, yo voy a colocar la medicina que tú necesitas en tu alma. Y no vas a necesitar medicamento, no vas a necesitar un hombre, una mujer, no vas a necesitar un tabaco de marihuana, una dosis de adicción para tú llenar el vacío que hay en tu corazón. Yo soy el Cristo que vino a traer paz sobre tu vida. A través de mi espíritu, yo quiero inquirir en tu espíritu y traer una transformación a tu alma. Parece que la humanidad no ha entendido el concepto de paz. Algunos creen que tener paz es tener un buen trabajo, ¿verdad? Otros tener dinero, no está mal. No está mal tener casa, tener un vehículo. Pero desafortunadamente es el concepto que muchas personas tienen. Que tienen paz, que se sentirían tranquilos, cómodos, parqueando la vida en todo lo que concierne a las posesiones económicas, a todo lo que se refiere al mundo exterior. Pero no reconocen que la verdadera paz viene a través de Jesucristo.
porque esa fue la razón por la cual Él vino sobre la tierra. Para traer paz, para restaurar, para levantar al que está caído. Por eso Isaías 61 dice, yo vine a traer sanidad a los enfermos, a libertad y sanar a los quebrantados de corazón. Si usted no sabe la razón por la cual vino Jesús a la tierra, usted lea Isaías 61, que entre otras palabras fue el primer versículo que Jesús leyó cuando fue por primera vez a una sinagoga. Porque ese fue el propósito principal por el cual vino Jesús sobre la tierra. Él vino a sanar las heridas emocionales del alma, las dolencias del cuerpo. Él vino a restaurar a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son los quebrantados de corazón? Esas personas que hemos pasado por experiencias negativas en la vida, por diferentes traumas, por diferentes frustraciones. Y esos traumas y frustraciones han producido un dolor, una herida en nuestro corazón, que han tenido atormentada nuestra alma por mucho tiempo. Y cuando venimos y tenemos una relación con Jesucristo, Él viene y trae sanidad a esa herida, restaura esa alma, levanta ese corazón quebrantado y humillado por el cual he estado por tanto tiempo. Y déjame decirte, aquí hay una comparación, me llama la atención también, por eso me llamó poderosamente este libro, esta historia. Porque a la entrada de Jerusalén había multitud, había mucha gente que esperaba a ese rey, porque había muchas expectativas de lo que él podía hacer a nivel exterior. Pero el Cristo de la cruz, el Cristo del burrito, fíjese usted, el Cristo del burrito fue esperado por mucha gente, por muchos judíos. Y así hay millones y millones de personas detrás del Cristo del burrito, buscando milagros, buscando prodigios, pero sin la más mínima intención de querer una transformación interior de sus vidas, que haya un cambio de manera de caminar, de hablar y de pensar. El Cristo de la cruz fue un Cristo que fue menospreciado. Los mismos que estaban allí brincando, los mismos que estaban allí gritando, después esas mismas personas lo menospreciaron. Después esas mismas personas lo rechazaron. Dice el libro de Juan 19, 25 al 26, que el Cristo de la cruz fue abandonado por sus amigos. Dice que junto a la cruz solamente habían 5. Oigan usted esto. Por eso es que el caminar con Cristo es difícil. ¿Saben por qué? Porque el caminar con Jesucristo implica un cambio de conducta, de comportamiento, de estilo de vida completamente, y llevar un estilo de vida conforme, alineado, conectado con los propósitos de Dios. Y son pocos las personas que quieren dejar un estilo de vida, de música, de parrandas, de una vida desenfrenada, para someterse a una vida en donde tenemos que dejar muchas cosas, donde tenemos que renunciar a muchas cosas para poder encajar como piedra en esa casa, en ese templo que Dios quiere edificar con cada uno de nosotros. Mire que mientras entraba en el burrito había mucha gente, porque eso es lo que encontramos. Hay mucha gente que quiere ser prosperada. Hay mucha gente que quiere ser famosa. Hay mucha gente que está esperando que Dios haga algo en su familia. Hay mucha gente que espera un buen trabajo. Hay mucha gente que espera una buena posesión, pero son muy pocos al lado del Cristo de la cruz que quieren tener un cambio y una transformación y vivir un estilo de vida conforme al propósito de Dios en esta tierra. Porque eso implica aún cambiar amistades, aún cambiar nuestra forma de hablar,
aún cambiar nuestra forma de actuar. Y déjame decirte que te tengo algo para explicar, que ese cambio y esa transformación jamás lo vamos a lograr solo. Solamente con el Cristo de la cruz, ese que duró un día con los brazos abiertos, allí para traer salvación, para traer restauración, para traer libertad a tu alma. Solamente con ese Cristo tú puedes lograr cambios y transformaciones en tu vida personal, que luego eso se va a ver reflejado en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida ministerial y en todo en lo que tú emprendas. Por eso es bien importante nosotros tener esa reflexión en esta semana. Muy contundente pensar de que, al lado de qué Cristo estoy. ¿Cuál es el Cristo que me interesa? ¿Cuál es la figura? ¿El Cristo del burrito solamente buscando un milagro? ¿O el Cristo de la cruz que requiere que yo le entregue todo, mi corazón, mi voluntad, mi alma, para Él hacer y moldearme conforme a su propósito y su voluntad? Vamos a una pausa y enseguida regresamos para ya ir dándole forma a la parte final de este tema tan importante como es la gran reflexión que tenemos que hacer en esta semana. ¿Al lado de quién estamos nosotros? ¿Al lado del Cristo del burrito solamente buscando un milagro exterior? ¿O al lado del Cristo resucitado para buscar un cambio y una transformación al interior de mi alma y de mi espíritu? Celebrating the life of Jesus Christ. This is WNJILP 95.9 FM. Melodía de tu amor, cantas libertad en adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Gloria a Dios, le damos la gloria y la honra al Señor. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Al Abrigo del Altísimo. Quien les está compartiendo este mensaje es su hermana Graciela Ramírez. Estamos aquí en Facebook a través de Sinaí Broca y también estamos transmitiendo a través de la emisora la 95.9 FM, La Nueva Jerusalén, ¿verdad? A través de esta emisora también estamos aquí agregados para compartir este precioso mensaje, cada mensaje que el Señor pone en cada programador, aquí en este precioso espacio para traer una palabra de aliento, de exhortación, de liberación. Así que estamos aquí en nuestro programa El Abrigo del Altísimo, disertando el tema, el Cristo del burrito o el Cristo de la cruz. Así que quiero darle ya como la parte final a este precioso tema, y es que una de las cosas que ya entonces pasamos, ¿verdad?, de la entrada triunfal, cuando ya está de Jesús en el burrito, ahora pasamos al Cristo de la cruz. Un Cristo que estuvo solo, un Cristo que fue rechazado, un Cristo que fue abandonado, y dice la palabra, ¿verdad?, que estuvo alrededor solamente con cinco personas después de haber tenido una multitud. Y eso es lo que realmente a veces nosotros podemos detectar, que son muchas las personas que quieren buscar a Jesús, pero por un milagro. Y muchos lo buscan, óigame usted, y Jesús hace el milagro, y nuevamente hacen como el pueblo judío, que se satisfacieron, hubo satisfacción,
por el milagro que recibieron, pero nuevamente viven su estilo de vida común y corriente porque no están interesados a entregarle su vida al Cristo resucitado. Pero mira, déjame decirte algo, amado hermano, tú que me escuchas. Ese Cristo de la cruz, el cual te estoy hablando y te quiero hacer mucho énfasis, duró un día completo con los brazos extendidos. Y la razón por la cual estuvo él en esa cruz por un día es porque a través de esa posesión, de esa posición que él tuvo ahí, eso representó que él estaba venciendo la muerte. Estaba venciendo toda asignación que venía del mismo infierno para destruir la humanidad. Habían preceptos, habían asignaciones del mismo Satanás para destruir a la humanidad. Pero ese hombre clavado en la cruz con sus brazos abiertos durante un día, lo que él quiso traer para la humanidad fue la salvación nuestra. Quiso traer el perdón de pecados. A través de esa posición, él quiso darnos un corazón nuevo. Quiso darnos vida nueva. Quiso darnos la verdadera paz que debe de experimentar toda persona que tiene una experiencia con ese Cristo resucitado. Mientras Jesús, el Cristo en la cruz, mientras estuvo ahí durante ese tiempo, sabe que estaba trayendo él a la humanidad. Estaba dando poder y autoridad para vencer todo diablo, todo demonio, todo brujo, todo hechicero que se quiera levantar en contra del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber la identidad, quiénes somos en Cristo. Por eso es que a ti el brujo, el hechicero, el agorero no te puede asustar, no te puede amedrantar. Y toda asignación diabólica, satánica, miserable, que el diablo quiera levantar en contra de tu vida, de tu casa, de tu iglesia, de tu ciudad, no prosperará, porque ese Cristo que estaba allí en esa cruz, eso fue lo que vino a traerle a la humanidad, traer poder y autoridad para vencer toda serpiente, todo escorpión, toda brujería, toda hechicería, toda obra de las tinieblas. Por eso hoy, hermano amado, hermano precioso, tú que estás en este lugar, yo quiero decirte que me escuchas a través de este medio, Es tiempo que te levante, es tiempo que tú empieces a establecer una relación con ese Cristo de la cruz, porque ese Cristo de la cruz, mientras estuvo allí en esa cruz, él estaba trayendo a tu vida identidad. Oh Señor, quien tú eres en Cristo, quien tú eres en Dios, que tienes poder, que tienes autoridad, que tienes dominio propio. Y no hay nada ni nadie que pueda vencerte, porque tú tienes que tener la convicción que ese que murió y resucitó por ti está peleando la batalla por ti en todo momento. Es el que apaga los dardos de maldad, es el que destruye toda saeta de maldición que envía sobre tu casa, que envía sobre tu vida, que envía sobre tu ministerio. Por eso es necesario tener una relación con el Cristo de la cruz, porque el objetivo que él, por la cual él llegó a esa cruz, fue para traer restauración, liberación a una humanidad en la cual no tenía esperanza de ninguna manera tener una conexión con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en ese nombre precioso. Por eso hoy, hermano, esta semana, no solamente esta semana, sino todos los días de tu vida, tú tienes que establecer una relación con el Cristo de la cruz, con el Cristo que da vida, con el Cristo que trae esperanza. ¿Pero qué sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo quería recibir lo que ellos querían, pero no querían recibir lo que Dios quería darle a la humanidad. Ellos querían recibir algo que ellos querían, pero no estaban dispuestos a recibir la asignación o el deseo que Dios tenía para la humanidad, que a través de su Hijo, Él iba a traer salvación, restauración y vida eterna para cada uno de nosotros. Hoy por hoy, muchas personas quieren un trabajo, pero no quieren una salvación. Muchas personas
quieren tener una sanidad, pero no quieren tener un encuentro personal con el Cristo resucitado. Hay muchas personas, ¿verdad?, que oran y no quieren ir a una cárcel, pero no quieren buscar al que evita que vayas al infierno. Hay personas que quieren que sus matrimonios sean restaurados, pero no aceptan el que restaura tu vida y ha restaurado mi vida. Hay muchas personas que quieren buscar una prosperidad económica, pero no quieren buscar al dueño del oro y de la plata. Con este mensaje en esta tarde yo te dejo, amado hermano y amigo, tú que estás conectado a través de nuestra emisora, a través de Sinaí Broca y a través de la emisora La Nueva Jerusalén 95.9. ¿Cuál es el Cristo en la cual tú estás buscando? ¿Estás como los millones de personas que están buscando al Cristo del burrito? ¿O estás en ese pequeño remanente que está interesado en tener una relación con el Cristo de la cruz? El Cristo que transforma, el Cristo que liberta, el Cristo que sana, el Cristo que restaura, el Cristo que trae salvación y el Cristo que te da poder y autoridad para vencer todo brujo, todo hechicero, toda potestad, toda obra de las tinieblas. Yo te invito en esta tarde que a través de este medio tú empieces a reflexionar tu vida en esta hora, en este tiempo, y empieces a reflexionar. Y empieza a tener una relación contundente, cercana con ese Cristo de la cruz. Y tú vas a ver cambio, va a haber transformación en tu vida. Va a haber algo diferente, vas a tener una experiencia diferente en tu vida. Por eso yo quiero orar en esta hora por cada persona que está conectada, tanto en Sinaí Broca como en la Nueva Jerusalén Radio 95.9. Que ahora en el nombre de Jesús hay poder para ser restaurado, liberado a través de ese poder que viene del cielo. A través de Jesucristo hay libertad en tu vida. A través de Jesucristo hay libertad en tu espíritu. Y yo declaro ahora que la presencia de Dios, de ese Cristo resucitado, toca tu vida, toca tu casa, toca tu familia. Y hay cambio, hay algo diferente que empieza a suceder en tu vida ahora. Hay algo diferente que empieza a suceder en tu casa ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom. Shalom, shalom. La paz del Señor con cada uno de ustedes, amados hermanos. WNJI LP 95.9, Kearny, New Jersey. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar.